Corte reconoce como víctima a Deyanira Gómez. La decisión la tomó la Sala Penal al estudiar una tutela presentada por su abogado. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia reconoció a Deyanira Gómez, ex esposa del testigo Juan Guillermo Monsalve, como víctima en el proceso que se adelanta al expresidiario Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y soborno. Bueno, vale la pena reconocer que esto fue gracias al abogado Miguel Ángel del Río. La petición la presentó el abogado Miguel Ángel del Río, quien aseguraba que Deyanira Gómez debía ser acreditada como víctima porque supuestamente se ha visto afectada personalmente por el desarrollo que ha tenido este proceso judicial. Bueno, vale la pena resaltar que la decisión que toma la Corte Suprema de Justicia es bastante acertada, porque esta señora sí es víctima de este proceso. Ella ha sido afectada por este proceso, aunque los abogados de Uribe no quieren que esta decisión haya sido tomada. Ellos se opusieron mucho a esta decisión, pero finalmente la Corte Suprema de Justicia, repito, tomó una decisión acertada y justa. Voy a compartir con ustedes esta cadena de trinos de Arteaga, Epicuro de Santos, arroba Epicuro de Santos. Los que tengan cuenta en Twitter, los invito a que lo sigan. Entonces dice lo siguiente: la Corte Suprema acaba de reconocer como víctima a Deyanira Gómez, ex pareja sentimental de Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella contra Álvaro Uribe Vélez, contra el expresidiario. Resulta que Diego Cadena, el abogado de Álvaro Uribe Vélez, el abogánster, se reunió con Deyanira para obligarla a firmar un documento donde Monsalve se retractara de lo afirmado contra Uribe. Deyanira no aceptó, como quedó grabado en un audio. De esto hay evidencia y esto está dentro del expediente de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? A los pocos días de eso, Deyanira fue retirada de su puesto como médico en una reconocida EPS. Qué casualidad, ¿no? Las interceptaciones de la corte muestran que Uribe estuvo indagando sobre su puesto de trabajo a su abogado Diego Cadena. ¿Y dónde trabaja la señora?, le preguntaba Álvaro Uribe Vélez a Diego Cadena. Le dice Cadena, le quedó a averiguar el dato Diego Cadena. La EPS no pudo darle una razón justificada de su despido. Una vez despedida a esta señora, la EPS no dio una razón justa, no justificó el despido. Y al principio alegaron que por quejas, pero ella no tenía ninguna. Al final se limitaron a darle su indemnización y a no darle explicaciones satisfactorias. Es decir, le dan la indemnización a la esposa de Juan Guillermo Monsalve, a la expareja, perdón, de Juan Guillermo Monsalve. ¿Por qué la indemnizan? Si la indemnizan es porque la han despedido por una causa injusta. Esto no para aquí. Durante el periodo entre la reunión con Cadena y el despido de Deyanira, sufrió hostigamientos, persecuciones y amenazas. Una amenaza le llegó a su WhatsApp, que recién había cambiado, con la leyenda: descanse en paz, entre comillas. También vi otro episodio sospechoso. Cuando se desplazaba en su carro, una moto sin placas le cerró el paso y le golpeó fuerte con la mano el capó del carro. Otra: frente a su casa se instaló un supuesto indigente, pero no buscaba comida ni se drogaba, solo se la pasaba vigilante en todo el frente de la puerta. El celador lo quitó de ahí, pero al otro día volvía. Así se la pasó varios días hasta que Deyanira decidió salir del país con sus dos hijos menores de edad. Deyanira quedó sin empleo y tuvo que exiliarse, pues el riesgo de ser asesinada o secuestrada era inminente. Por todas estas razones, hoy el alto tribunal le ha considerado como víctima del expresidiario.